sabías que no había ya más conexión. En verdad lo que faltó que me des atención. Cada noche esperando en la habitación. Y siempre llegabas tarde, me huele a y me mentías. Y me decías que me querías, pero la culpa era mía. Yo que lo di todo por la carrera. Decir, bueno, dale, me pongo, voy, me calzo, me monto en artista y salgo en una movida que es tan populosa y que hay tantos artistas. Sí, como decís vos, y siendo mujer. Bueno, dale, sumémosle. Bueno, pero, le vamos a sumar. Pero, está bien, yo soy mucho más grande que vos. Y yo siempre vi chicas en la movida tropical. Sí. O sea, las vi, no es que decir, no, bueno. Pero bueno, lo tomo, dale. La realidad es que es un género donde está más palpado por el hombre. Sí, claro. Hay, obviamente, referentes mujeres. Considero también que en la industria, cuando una mujer aparece, también da otro impacto. Bueno, la movida tropical, la cumbia en sí, creo que es un género muy popular. Ingresar a este género genera para el artista también otra riqueza, por decirlo de alguna manera, porque la devolución siempre es como mucho más cercana con el público. Ahora, ¿cómo hago yo? Porque escuchando las letras, tú ya digo, ponele que yo me ponga en pareja con vos. Y yo soy carne de canción. Ah, te fuiste y ahora, ¿sabes qué, gordo? Te voy a matar. Digo, ¿cómo hacemos para no ser carne de cañón de las canciones? Y no hacer sufrir, ¿viste? Pero no, bueno. Pero después, ¿viste? Resulta que después, ah, no, bueno, o sea, no me hiciste sufrir, pero bueno. Pero algo tenés. Bueno, contame la gira, contame mi artista, qué es lo que se viene la segunda parte del año. Bueno, el disco estalló en TikTok, en las redes y demás. Venimos súper bien. Bueno, ayer salió nuestro cuarto corte, que lo vamos ahora a estar presentando en un ratito. Clásico. Un clásico de la gran referente de la cumbia tropical, con súper respeto y obviamente con todo el valor que conlleva agarrar un tema de ella. Bueno, nada, estamos obviamente trabajando para el lanzamiento del álbum debut. Mamie es un proyecto que lo tengo desde chiquita, ¿no? Creo que cualquier artista tiene esa esencia desde muy pequeño. Venimos trabajando mucho en cada detalle. ¿Cuántas personas son Mamie? Uy, un montón, más de 30. Okay.
Sí, somos un montón. Tengo, obviamente, todo el equipo de músicos, de productores, management, comunicación, prensa. Les vamos a mandar un beso también. Ahí está. Pero, por favor, todos. Claro. Más, ¿componés? Perdona mi ignorancia. Sí, sí. ¿Sabés tocar algún instrumento? ¿También compones música? ¿Compones letra? Compongo música y letra, okay. Sí, son todas de mi autoría. Obviamente, como te decía, con todo un equipo de productores y también compositora que me hacen la pata para que los temas sean mucho más ricos. Yo considero que las cosas funcionan en equipo, no individualmente. Claro. Yo obviamente traigo la esencia de lo que me sucede a mí para las letras, luego hacemos la magia en el estudio. Maimi, te cuento algo que me sucedió a mí ahora recién viéndote. Estaba siguiéndolo por monitor mientras cantabas y de repente te miré y atrás del video apareciste toda vestida de blanco. Era Gilda. En un momento, te juro que se me puso la piel de gallina, vi a Gilda. Digo, eso es algo buscado, es de casualidad, tenés un parecido increíble. Me lo están diciendo mucho. Bueno, hoy amanecí, tipo en TikTok, la gente diciendo, sos la hija, sos muy parecida. Fue como, wow, ¿qué pasó? No, la verdad lo del vestido... Contenta tu mamá, ¿no? No, pero digo el vestuario, el peinado, hay planos de ahí que... No están pensados, si bien el vestido blanco tiene que ver con la referencia. Yo cuento en mis canciones y en este álbum la historia de la bandida, por eso la lágrima. La bandida tiene que ver con esta mujer que le rompieron el corazón y se pone una coraza y se pone frente a la vida y al amor de otra manera. Es como romantizar un poco la idea de que la mujer bandida es la que se va de fiesta, sino que la mujer bandida es la que le rompieron el corazón. Y es de determinada manera que ahora ella se permite pifiar, romper corazones. Y cuando buscamos el cómo representar a esa bandida en esta saga que estamos haciendo, hecha canciones en los videoclips, dijimos, es una novia. La novia es como el momento de pureza de la mujer, de que si te rompen el corazón en el momento de tu casamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahí empezó a fluir, la estética, ¿no? Y apareció el vestido este, y bueno, yo tengo rulos, o sea, mi pelo es así. Disculpen si soy hermosa, ¿verdad? ¿Viste? Disculpen, soy así, nada, me levanté y estaba... Me levanté y tenía rulos. Estaba todo así, reina. Amy, ¿y momentos de composición? ¿Te pones momentos diarios o cuando aflora la inspiración o cuando pinta? Baja. Sí, obviamente que tenemos los momentos de estudio donde decimos... No, nos sentamos a laburar, obviamente. Nos fuimos de camp musical. Hoy están muy de moda los camp musicales también para desarrollar el producto, que era lo que queríamos comunicar. Buscar la identidad de la música también, ¿no? Los sonidos, que vamos, o sea, no es solamente un tuntún, zancó un tema y mañana salió y ya está. No, nosotros buscamos que tenga una identidad, que tenga un estilo, que la gente cuando me escuche diga, esta es la voz de Maimi, este es el sonido de Maimi, estos son los instrumentos de Maimi. Entonces está todo muy detallado, buscado justamente para la gente... lo sienta, lo reconozca y también se siente identificada con las letras. Shows próximos, porque también vi, leí que estuviste con Pablo Lescano, sí. Invitación, ¿no? También como que la movida que tipos popes o minas importantes te suban al escenario, es una buena. Sí, aparte lo de Pablo fue un aval muy grande, la verdad que siempre agradecida, que un artista número uno y con lo que representa a Pablo Lescano para la industria, claro. Más allá de la cumbia, para la industria haya tenido la generosidad y la humildad de decir, che, esta chica recién arranca, vení. O sea, no estuvo ni siquiera planificado. En el momento yo estaba escuchando su show, había cantado antes que él y... Fue, ¿qué tema sabes adentro? fue más o menos así. Y bueno, súper agradecida, como decía. Se vienen próximos shows. Ahora, a fines de septiembre, estamos terminando de cerrar una fechita. Con esa ya arrancaríamos. Toda la movida, estábamos frenados por el tema de la composición, la producción del álbum. Pero ya estamos por terminar de cerrar esa primera fecha. Se viene un festival también para octubre y estamos terminando de definir la fecha del show propio para fin de año. ¿Cuántos músicos te acompañan? No te digo los nombres para decir, no quiero quedarme con nadie, pero ¿cuántos músicos te acompañan? Cinco músicos. Sí, sí, por el momento son cinco músicos. Obviamente que siempre buscamos ampliar y que cada vez la banda sea más grande. Claro. Maimi, los 55 bandidos. Es un muy buen nombre, Maimi, los 55 bandidos. pero bueno, nada, se busca también que sea algo flexible para poder salir, claro, a los shows. 55 se complica. Son un montón de micros. Claro. Tengo que comprar un micro y estamos complicados.
invitados por ahora. Bueno, escúchame, tengo entendido que vamos a tener un privilegio ahora de parte tuya, porque si no me equivoco, la canción salió, el video salió hace 15 horas, 20 horas. Y vas a cantarlo aquí por primera vez. Exacto. Cuando ganes el Gardel el año que viene, tiranos una onda. El universo te va a llegar. Gracias. Obvio. Gracias al programa de Nacho, que el canal de la ciudad, que estuvimos ahí. Vamos para que la cumbia tropical la gane esta vez una mujer. Bueno, ¿no? Dale, dale. Que suenen las mujeres en la cumbia. Por supuesto. Entonces, un clásico, echaste mano a un clásico, también interpretado por Gilda. Interpretado por un montón de artistas, pero Gilda le dio una popularidad que el tema... ¿Franco Simone lo cantaba? Sí, exacto. Franco Simone. No sé si es de Franco Simone, pero yo, insisto, soy un poco... te doblo. Pero digo, yo lo escuchaba por Franco Simone, o la primera vez que lo escuché fue por Franco Simone. Sí, creo que tengo entendido que creo que es de su autoría. Bien. Sí. Había una saga de películas que se llamaban La Carpa del Amor, La Discoteca del Amor, La Playa del Amor, Darín, Graciela Alfano, Cacho Castaña, bueno, no importa. Y había muy, y cantaba Franco Simone. Así que nos vas a regalar por primera vez cantarla. Exacto. Mamie, mil gracias. Por favor, a todo el éxito del mundo. Mamie, con ustedes, dale. Bueno, ahora todos en la casa bailando. Es tempranito, pero a levantar este viernes, ¿no? Acá en el estudio también arriba.